lo más épico que he abierto yo en mucho tiempo. Overshoes de Nowell, fijaos, unos patines eléctricos individuales tipo Segway, que esto va a ser, bueno, va a ser una pasada. Aquí tenemos un manual, la caja, ¿esto qué es? Una bolsita de viaje que, por lo que he visto, se puede hasta llevar en el aeropuerto, en avión. Nos permiten llevarlos en avión. ¡Hola, tío! ¡Guapo! ¡Hola! Pesa, ¿eh? Pesa, tío. ¡Ole, tío! Esto es goma. Goma, no es inflable. Esto es duro, digamos. Y yo pienso que para tierra también va a funcionar bien. Aquí tenemos el cable, el enchufe para cargarlo. Aquí esto parecen botones, no, son botones. ¿Y cuál es la parte delantera y cuál es la trasera? Porque estos son todos iguales. Aquí tenemos asa para cogerlos y llevárnoslos así, los dos. Una asita, tanto en un lado como en otra. Botón de encendido aquí. Y bueno, esto da igual para adelante o para detrás, realmente da igual donde cómo lo pongamos. ¿Qué jipeada tengo ahora mismo, más grande? De patines, tío. Que es que esto no lo habéis visto vosotros nunca. Esto no lo habéis visto en la vida. Yo creo que es una novedad ahora mismo lo que han sacado esta gente. Y vamos a ver qué tal funciona. Cablecito de carga que viene con dos tipos de cables. Adaptador, bueno, el cable yo creo que es... este es el de Inglaterra. Y este es el español, ¿vale? El enchufe. Y no puedo esperar más, así que vamos a probarlo a ver qué tal. No me he traído las rodilleras ni las coderas. Fijaos cómo se enciende. ¡Hola, tío! Esto es del futuro, tío. Esto es futuro total. ¿No va enganchado en el pie? Que va, tío. Esto va así, tal cual. Fijaos, las luces verdes, los LEDs. Cuando damos para atrás se encienden. A ver. Al revés, olo, 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 adelante olo. Verde. Primero voy a subir un pie, luego el otro. Agárrate ahí a la pared. Agárrate a la pared, Marco. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Que me caigo! ¡Ay, la venga, vení! Voy a intentar ir para adelante. Estoy intentando ir para adelante. Ahora. ¡Ay, padre! La curva. Bueno. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Va para allá! ¿Cómo controlas? ¡Woo! ¡Yeah! No le dé la mano, si ya va bien. Entonces así. ¡Ay! ¡Que me abro! ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo te notas? Bueno. ¿Difícil? Bueno, es que una vueltita nada más. No, yo me voy. Va despacio. Yo quiero correr. En cuanto a las especificaciones, tenemos que el peso de cada uno es de 2,8 kilos. Tenemos un rango de batería de uso, digamos, de 8 kilómetros. El tiempo de carga de estas baterías va a ser de 1 hora y media. El grado de pendiente que puede superar es hasta el 9%, aunque yo he intentado subir a más y sí que he podido, ¿vale? La potencia del motor es 250 vatios y la batería es de 18.650 mAh. Bueno, chicos, estoy aquí probando estos patines de overboards individuales. No sé qué nombre tienen, overshoes, se llaman overshoes. Y bueno, la experiencia que tengo, llevo un día y medio con ellos, es que es muy parecido a lo que sería un overboard de estos que os he enseñado por el canal, que tiene las ruedas pequeñitas y que, bueno, la diferencia es lo que estáis viendo, que están separados y que, bueno, podemos hacer trucos con él. Podemos girar, podemos hacer círculos y podemos utilizarlo solo con una pierna, que luego lo intentaré a ver si me sale. Pero bueno, la diferencia es esa.
Realmente es la misma tecnología. Voy a sentar aquí porque con el aire al ir con el patín no se me escucha. Lo que os digo es la misma tecnología, lo único que, pues bueno, es una diferente, ¿no?, modelo, es una diferente versión lo que hay. Que para el tema de bache es complicado de solventar porque pues no es muy alta la rueda, no amortigua. Lo que noto es que se me cargan los gemelos un poquito porque al no tener una llanta, al no tener, digamos, una válvula de aire que haga que en los baches, pues, o en las vibraciones del suelo, por los adoquines, por los diferentes tipos de suelo que hay, pues no lo absorba, digamos, esos neumáticos, pues se notan, y en los gemelos. Los gemelos al final es lo que absorbe esas vibraciones y al final se cargan más que si fuera una rueda de neumático. Bueno, como veis, estoy aquí justo en la salida de la pista donde me he venido a patinar. Lisita, vale, perfecta. Y ahora cambia el camino y, pues bueno, se hace todo de piedras. A ver, estos patines no están hechos para este tipo de terreno, porque las ruedas, pues bueno, son pequeñas y no tienen estabilidad. Entonces yo lo voy a probar, porque lo voy a intentar, pero para que vosotros veáis que no se puede realmente. Así que vamos a verlo. Let me take the time, I know you like when I describe it. I've been lying to myself, truth, I wanna hide it. Fall in love in 7 days a week, you won't describe it. I've been trying many things, but nothing comes as close as flying in the same plane as you. Fuck it, we can make it, get away, only for two. I know you're really fond of breaking backwards and breaking rules, cool. Got a couple things I think that I could really get used to. You threw it, dudes are saying that you leaving the bruise too. Fuck it, I'm equivalent to something you ain't never seen. Your life ain't the same, so why you pressure me? I'd rather be the only one getting these feelings. I've been running so low, yeah. All by myself, probably would call out for help if I really need it. I can't really say, I hope you see me. Truthfully, I'm fighting feelings, I don't think I need it. You need this, probably more than anybody else. Got my head floating in the clouds, bloody, I ain't touching ground till I see me, girl. Cause I don't really wanna feel the love, done it all before, still you want it up more than anybody else. Got my head floating in the clouds, like I ain't touching down till I see me, girl. Yeah, cause I don't really wanna feel the love, done it all before, still you want it up more than anybody else. Like you don't get. Bueno, para que veáis una prueba de lo que hacen estos aparatos con los sensores de equilibrio y tal, voy a poner ese patín en esta pendiente. Aproximadamente yo creo que tendrá un 15, un poquito más por ciento, y vas a ver cómo se va a mantener el patín recto, vale, y va a mantener lo que es el equilibrio, vale. Voy a tirarlo. Ahí lo veis mejor. Fijaos cómo mantiene el equilibrio, vale, justo ahí. Siempre va a mantener el equilibrio. Mucha gente me dice, es fácil llevar uno de esos, si es que realmente el patín justo te va a mantener el equilibrio, aunque tú te vayas para adelante o te vayas para atrás, el patín te va a mantener siempre recto, ¿vale? Nunca te vas a caer para atrás porque el patín no hace así. Entonces es fácil realmente subirse. He tardado en aprender más o menos 5 minutos, pero porque yo también tenía, digamos, habilidades con estos patines hoverboard y sé ya cómo funciona, ¿vale? Una persona que no sepa, pues yo creo que con 15 minutos que se monte y practique, lo consigue. Mi hija, bueno, también ha tenido hoverboard, la verdad, pero bueno, ella, eso, tardó 5 minutos o así. Y otra persona, como digo, yo creo que en 15 minutos fácilmente se hace. Yo, por mi opinión y por la experiencia que he tenido con otra gente que se ha montado en los patines que yo estaba probando y le he dicho, prueba, a ver qué tal. Los que cogen miedo y ay, me bajo, esos nunca van a saber montarse, primero porque tienen miedo. Pero los que siguen e intentan aprender, pues 15 minutos fácil te haces con el manejo de estos patines. En cuanto a la manera de llevarlo, como estáis viendo, es así, ¿vale? Lo ponemos uno contra el otro y
con las asas que tienen, pues lo cogemos, ¿vale? Es una forma de llevarlo. Son 8 kilos de peso, lo que hace... Esta es una primera versión de este tipo de modelo de individuales, y lógicamente esta versión, al ser la primera y la más novedosa, va a ser cara. Y bueno, imagino que en el futuro irán saliendo versiones, pues copias, digamos, de esta versión, y serán más económicas, lógicamente también con menos calidad. Para cargar estos patines tan chulos, ¿vale? Tenemos un sistema aquí de carga dual, carga doble. Aquí tenemos el transformador, ¿vale? Con estos dos LEDs, que aquí nos va a decir cuándo se va a encender y cuándo se va a estar cargado, tanto uno como otro. Aquí en los cables no tenemos ninguna indicación de si uno es derecho u otro es izquierdo, ¿vale? No tenemos nada. Así que lo vamos a poner aquí a cargar y vais a ver cómo nos notifica por los LEDs. Mira, ahí ya se ha encendido uno, ¿vale? Que lo tenemos conectado. Y ahí se enciende el otro. Están recién cargados, aunque bueno, ahora los he estado utilizando un poquito, pero en cuanto que se ponga ya a... estén cargados los dos a tope, se van a encender las dos luces en verde, ¿vale? También tenemos el sistema de LEDs de estos patines, que cuando los encendemos, ahí está, nos notifica cuando están activados o cuando no, ¿vale? Esas luces significa que están ya activados. Una vez que esto se cae, fijaos, se pone en rojo, se desactiva el motor para evitar, pues, que se nos vaya el patín por ahí despedido, o que nos dé una pierna, o que, pues, bueno, haya algún problema, ¿vale? Bueno, para resumir, chicos, y quiero que esto pues quede claro, ¿vale? Estos patines son patines para utilizarlos en superficies lisas. Tenemos otros patines, como por ejemplo el de Xiaomi, que las ruedas son más grandes y el tema de los obstáculos pues lo solventa mucho mejor, cualquier bordillo o lo que sea. Los otros hoverboards también que os he enseñado, pues son también para zonas lisas. Las ruedas son macizas y son pequeñas. Estos patines se van a usar principalmente, como he dicho, en zonas lisas. La magia de estos patines, digámoslo así, es que pues, nos permiten hacer diferentes tipos de piruetas, lo que no nos permite un hoverboard, digamos, tradicional, que, como el que he enseñado antes. Así que bueno, la verdad que la diversión está asegurada porque podéis compartir con los amigos y cada uno llevar un patín, como estáis viendo en los vídeos, y luego también pues la novedad, ¿no? De que son los primeros patines que salen individuales. Y pues bueno, al final va a ser el centro de atención de toda la gente. Bueno, deciros, chicos, que ahora hay una promoción en AliExpress, en AliExpress Plaza, que tienen un descuento de hasta $100, justamente termina el día 12 de julio. Así que si queréis que es el regalo perfecto para hacerle a alguien, es el momento de adquirirlo. Además, desde España, que tenemos pues eso, la garantía de producto, tenemos el servicio rápido de entrega en 2 días o 3. Y bueno, pues también le podéis echar un vistazo a los otros productos que tienen de la tienda, que como estáis viendo, pues tienen el overboard este de tabla, tipo skate, ¿vale? Que está tan de moda también, eléctrico, que me encantaría probarlo también, porque nunca he probado un skate y me gustaría también probarlo a ver qué tal. Y a los demás productos que tienen en la tienda, como los otros overboard que pues he dicho también que están y demás, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que haya gustado este vídeo, y si es así ya sabéis, buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.